Televisa. En el Distrito Federal endurecen castigo para quien cometa feminicidio. Prisión de entre 20 y 50 años. Las comisiones de Justicia y de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa aprobaron modificaciones al Código Penal Local para tipificar en el Distrito Federal como un delito el feminicidio. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. A quien cometa feminicidio se le castigará con prisión de entre 20 y 50 años. Si entre el agresor y la víctima existió una relación sentimental de parentesco laboral o docente, la pena se incrementará. De 30 a 60 años de prisión. El homicidio se calificará como feminicidio cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos. La víctima presente signos de violencia sexual. A la víctima se le hayan infringido lesiones degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la muerte. Existen antecedentes denunciados ante la autoridad de amenazas, acoso, violencia o lesiones contra la víctima. El cuerpo de la víctima sea arrojado a un lugar público o la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. En votación dividida, los legisladores aprobaron que el Ministerio Público que sepa del caso lleve a cabo un protocolo en investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género. Corresponden al manual de Naciones Unidas que se indica de cómo deben llevarse las diligencias de una investigación médico-legal. Sin embargo, diputados del PR y del PAN alertaron sobre los riesgos si no se sigue puntualmente el protocolo. No abramos una puerta que en aras de querer fortalecer el tipo penal de feminicidio, en lo que concierne al procedimiento estamos dejando fallas técnicas muy graves. Existen riesgos de establecer mayores requisitos y que esta comisión asumiera el costo de estos riesgos. Este dictamen deberá ser votado en el pleno de la Asamblea Legislativa. Evangelina Hernández, Noticieros Televisa. Señor Arbiz.